y buenas noches. Me llamo Fabián y soy vendedor de electrodomésticos. Siempre cuando le cuento a alguien que soy vendedor de electrodomésticos, piensa que lo voy a cagar. Claro, pero no soy mal tipo. Pero viste, la gente cuando viene a comprar electrodomésticos, aunque no sepa nada del tema, tiene que saber, viste, para evitar que lo caguen. Entonces agarra y googlea, viste, no sé, Google, LCD, 3D, a ver qué hay, ah, ya está. Entonces viene y te pide, hola, ¿cómo estás? Mirá, quiero un TV LCD que se vea 3D pero sin usar anteojos. Quiero ver 3D sin anteojos. Bueno, mirá, si querés ver 3D sin anteojos, te pones este cartoncito en la boca, vas a ver todo en 3D, está buenísimo. Soy un tipo que más que participar le gusta observar. O sea, hay un accidente y yo soy el que está filmando. Pero hago mis excepciones, por ahí si el accidente implica la explosión de un camión de caudales con mucha plata, y ahí me dan ganas de participar. Me resulta interesante la gente que puede observar y participar al mismo tiempo. Como el marido de Florencia Peña, por ejemplo. Me acerqué al humor para levantar chicas, para estar con mujeres. No me fue muy bien, pero bueno, después de mucho tiempo, de mucho trabajo, de muchas bromas, logré intimar con una señorita que se reía mucho con mis chistes, con mis bromas. Después me di cuenta que se reía de cualquier cosa. Hasta de Midachi. Hasta del chino de Midachi. Hay un llamado que me cuesta mucho hacer. Hay un llamado que me cuesta mucho hacer, que no tengo el coraje para hacer. Que es a Speedy, para dar de baja. Me cuesta mucho, ¿viste? Porque llamás y te ofrecen el aula 365 y antivirus sin cargo y 50% de descuento. Y no puedo, ¿viste? Es como me pasa lo mismo con mi pareja. Cada vez que la quiero dejar, te ofrece 0 visitas a lo de su mamá, que salidas en la semana con los amigos, que sexo oral ilimitado. Y no puedo, ¿viste? Muy buena oferta. Los regalos del amigo invisible son un desastre, hay que decirlo, son un desastre, siempre se regalan cosas baratas. El otro día en el laburo jugamos al amigo invisible, me regalaron un pañuelo. O sea, ¿se están zarpando? ¿Un pañuelo? Mi tía me regala pañuelo. Yo le pregunté a mi tía, ¿vos estás laburando en la oficina conmigo? En los últimos Juegos Olímpicos, uno de los auspiciantes más importantes fue McDonald's, ¿viste? McDonald's, deporte, ¿no? Como que no te lo ves a Usain Bolt clavándose una magnífica, ¿viste? Doble carne. No, no pega. Y aparte, hace poco McDonald's organizó acá en la Argentina, en Buenos Aires, una maratón. Vos decís, ¿una maratón de McDonald's? ¿Pero cómo es una maratón de McDonald's? ¿Qué dura? ¿Dos cuadras? Es embajada. Me resulta muy interesante visitar el muro de Facebook de gente muerta. Sí, está muy bueno, muy interesante. Encontrar cosas como los últimos momentos con Walter. Fotos, ¿viste? Los últimos momentos con Walter. Y tenés que ir. Acá está Walter picando merca. Acá estamos con Walter por Panamericana en contramano. Acá estoy identificando el cuerpo de Walter en la morgue. Hay una gaseosa que no entiendo qué gusto tiene, el agua tónica. Viste que no sé qué gusto tiene el agua tónica. No está claro, ¿viste? La demás gaseosa sí. O sea, vos compras una Sprite, tiene gusto a lima. Una Fanta tiene gusto a naranja. Una Coca-Cola tiene gusto a cocaína. Fácil, pero el agua tónica. Es así, ¿no? Y después hay cosas que no entiendo, como las frases de uso cotidiano, especialmente algunas. Por ejemplo, por la plata baila el mono. Viste que dicen, por la plata baila el mono. ¿Cuánta plata? Quiero saber, pero también fui al zoológico. Fui al zoológico con mi sobrinito, le gasté todo el aguinaldo y el mono se de mierda no se movió nunca. Como por ejemplo, chocolate por la noticia. ¿Qué es chocolate por la noticia? La revista de chimentos de Ricardo Ford, ¿no sé? También
Otra que me mata, ¿viste cuando te pasa algo bueno y algo malo? Algo bueno y algo malo. Es una de cal y una de arena. ¿La buena cuál es? Aparte, como que falta algo, ¿no? Una de cal, una de arena, cemento, ¿dónde quedó? O sea, ¿quién inventó la frase esa? Un albañil que no terminó la carrera, no sé. Buenas noches. Siempre quise ser milla.